How's it going, guys? Today I'm going to show you how to make a stag pen out of this IBC tote. ¿Qué tal, mi gente? Hoy les voy a enseñar cómo hacer una jaula con ese tambo para los pollos. We're going to be taking off this first. Esto es lo primero que la vamos a quitar. A veces tienen dos de estos. Sometimes they have two in the front and in the back, y atrás también, pero en este caso más tuvo uno. In this case, I only had one. Luego le vamos a quitar las barras, estas dos, con un T40. Now we're gonna take off the bars with the T40. Slide right out. Nomás sáqueselos. Once you have it like this, we're gonna take off the valve off. Ya cuando lo tengas así, vamos a quitar esa válvula. Así es como va a quedar. You're just gonna clean all that with the power washer or a hose, however you want. Y la vas a limpiar todo eso, lo que tenga adentro. Once you have it all clean, you're gonna put it back inside. Ya cuando lo tengas limpio, ya lo vas a meter para atrás, para adentro. This is how it should look. Así se debe de mirar. Este lado va a ser la puerta. This is gonna be the front, where the door is gonna be at. Y este lado es de atrás. This is the back.
this is the back, because this square right here is smaller than the other side. Este es lo de atrás, porque ese cuadro está más chiquito que el del frente. ¿Ya ves? Y no la limpié toda porque se va a mochar ese pedazo. I didn't clean it all, because I'm going to cut that piece off. I'm going to do the markings now so you can see. Ya lo tengo marcado. This is the front. Esto es lo de frente donde está la puerta. Y aquí está lo de atrás, marcado. And this is the back, marked. Luego de nuevo la vas a sacar para mocharlo. Again, you're going to take it out so you can cut it. La vamos a mochar aquí y aquí para hacer la puerta, para que entre la red. We're gonna cut here and here so you can catch your stag whenever you need it. Just like that, that's your door. Y así queda la puerta. Next step, you're gonna wire tie it. El siguiente paso la vas a amarrar con alambre, como esta. En las cuatro esquinas. You're gonna wire tie it in the four corners. Front and back. A frente y atrás. Y a los lados también, abajo. And on the sides too, on the bottom. Each side, cada lado. Y pues ahorita no tengo tela del 2x4. Tengo que ir a comprar para enseñarle bien, bien cómo se las pongo. Pero ahorita lo voy a enseñar unas tablas terminadas. I don't have the welded wire right now of the 2x4. But I'll show you the finished results with some old cages that I have already made. I have to make all these cages for some stags. Tengo que hacer todas esas tablas por unos pollos de este año. Así es como van a quedar. That's the final product. You're gonna use the whole wire for the back. Vas a usar la tela todo atrás, completo. And this is the front. Half of it is a door, and the other half is just wire. La mitad es la puerta, y lo demás es puro alambre. This is a stag of 6 months. Un pollo como de 6 meses.
We used to make them like this, without the bottom piece. But since they're always scratching, they're always throwing their bed out. Antes las hacíamos así, con el pedazo, sin el pedazo acá abajo. Pero como están rasqui rasqui, siempre tiran algo para afuera. Y pues ya ahora las hacemos así, a frente y atrás, con el pedazo. Now we make them like this, with the little piece on the bottom. Front and back. Good looking stag right there. Chulada de pollo. Aquí se crían muy bien. Los mejores jaulas para los pollos. I think these are the best stag pens, in my opinion. Para mí son las mejores jaulas. El tiempo de frío, cuando está lloviendo, cayendo nieve, las mejores. Es para toda la vida. We do have some of these Mexican stag pens, but I prefer the totes. También tenemos estas jaulas tipo mexicanas, pero prefiero los tambos aquellos. Míralo. Molting. Anda todo tolongo. Tirando la pluma. Espero que les guste el video y agarren una idea para hacer jaulas. I hope you guys enjoy the video. Maybe get an idea, or maybe to improve these cages, let me know. Thank you. Gracias.